Maribel Vergara Rubio, madre soltera de cuatro hijos en el municipio de Sinapécuaro, se pronunció agradecida por el despliegue de apoyo de Leche Liconza, con la que se ha ayudado a reducir en gran medida los gastos de alimentación de sus hijos. El gobernador Silvano Aureoles Conejo y el director general de Liconza, Héctor Pablo Ramírez, entregaron cartillas y tarjetas sociales a beneficiarios de leche en el municipio de Xinapécuaro. Aureoles Conejo destacó que en este municipio, ubicado a 80 kilómetros de Morelia, el padrón de beneficiarios pasará de 3.108 a 3.408, lo que significa más de 1.500 familias apoyadas. El gobernador de Michoacán, Silvano Reyes Conejo, expresó que a través de la voluntad política y sensibilidad se pueden hacer más en beneficio de los ciudadanos que requieren del apoyo para mejorar su situación de vida. Cabe señalar que con el entusiasmo de la gente de Sinapécuaro, el gobernador se ofreció a regalar leche por dos días a los beneficiarios de Liconza, con lo que reiteró su compromiso de apoyar a las y los Michoacanos. Con imagen de Eduardo Alonso, Arturo Molina, Notivideo.